Aquí estamos nuevamente en una cacería de día con los perros, como les gusta a ustedes. En esta ocasión vamos a probar algo diferente, ya que hay mucha gente que es de otros países y así practica la cacería. Y bueno, acá en Chile también hay muchas partes en la cual se practica de esta manera, que es con escopeta. Así que nada, nos movilizamos hasta Pehuenche, donde el amigo Carlos, bueno, yo lo conozco como Maestro Carlos, estuvimos trabajando hace un par de años atrás, estuvimos también viniendo acá, pillamos un par de conejos, pero hoy estamos de regreso y andamos con dos disparadores. Espero que se esté escuchando bien porque hay bastante viento, pero ojalá sea una buena jornada, podamos grabar algo. Le voy a instalar una cámara a Don Carlos. Mi papá, bueno, como siempre, va a ir con su cuchillón para que saque los conejos cuando los pillemos. Acá andamos con varios amigos, los cuales nos van a acompañar en esta aventura. Y como les decía, yo sé que acá hay bastante conejo, así que ojalá los perros se porten bien el día de hoy, ya que también al disparar los perros puede que se asusten y quizás no trabajen como nos gustaría, pero bueno, eso ya se verá durante la cacería. Está a punto de llover, así que se nos viene lluvia, yo creo. Y papá, usted, ¿qué dice? Yo veo bien bonito el día, esperemos que tengamos un buen resultado hoy día y acá en la tarde terminaremos. ¿Qué vamos a hacer? Si me da hambre, me vengo a las 12, vengo a almorzar primero y después voy para el cerro. Así que, Maestro Carlos, le doy las gracias por la invitación y ojalá que podamos pillar algo. No, no hay problema. Cuando quiera, no me venga. Ah, ya, mañana tenemos Mañana nos volvimos. Así que, sin más que decir, recuerden apoyar este tipo de videos, dejar su me gusta, su comentario. Ah, y otra cosa, voy a andar yo con la Taira, solamente por si me sale algún conejo cerca, la voy a soltar, o si no, no se suelta. Pero es más que nada porque acá hay bastante mora, entonces hay que ir más o menos lejos unos de otros y a lo mejor me sale algún conejo y puedo soltar la taira. Así que ahora sí, recuerden seguirme en mi Instagram, comenzamos con la cacería. Aquí le encontré una huella. Toma. Se tiene que haber movido recién. Sí, conejo movido. Por entre los patos no se ve, po. Yo me voy a dar la vuelta, maestro. Sí, porque tiene que ir por los lados, está carbón, ya, pues. Sí, porque usted lleva la cámara aquí. Sí. Aquí se metió. Aquí, todo, todo. Allí viene el conejo, Mauricio, allí viene. Mauricio, allí viene el conejo, aquí está ahí nomás. ¡A tierra! ¡A tierra! ¡Ando a buscarlo, Mauricio! ¡Ando a buscarlo antes que lo agarre un perro! ¡Ya! Buenos días. Buenos días. Como pueden presenciar, nos encontramos en una nueva cacería acá en Pehuenche. Y para ver, ojalá tengamos buen contenido hoy día para todos nosotros y ver un reírlo un rato nomás y total, para pasarlo bien. ¿Pusimos un disparo recién? ¿Qué sería? Escuchamos un disparo, pero voy, permiso que los perros andan con otro conejo, ¿eh? ¡Oye!
Esa no es nada de nosotros. Acá atrás, macho, acá atrás. ¡Eso, léntale! ¿Se fue? Iba muy cerca. No, si vienen por el raso. No. Venía muy cerca. Y los otros salen. Se van a la munda al tiro. A la mora, al bosque, ante los metas. Esta no la suelto, que se meta la mora. Me va a salir para acá el conejo ahora. ¡Taira! El segundo no le pegué nada. ¿Qué? Porque estaba Mauricio muy cerca. Ahí lo agarraron. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vamos arriba! ¡No, junta más arriba! ¡Ay, ay! ¡Por ahí! ¡Por ahí, junta! ¡Por ahí! ¡Ay, ay, junta! ¡Lo anda cansado ya! ¡Está echado aquí por la orillita! ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Mejor tiene cueva! Aquí lo agarraron y se le soltó. En pleno, a pleno. A la salida de la mora. Al final, atrapamos un conejo acá atrás. Y llevamos uno, ¿cierto? Llevamos uno, no sé si se grabó, después lo veré, pero nada, sacamos bastantes conejos. Lamentablemente solamente cayó uno. Ahora nos vamos a cambiar un poco acá, pasamos de esta mora a un cordón que hay ahora. Y nada, se pasó bien ahí. Los perros sacaron un conejo para ese bosque, lo corrieron mucho rato, andaba cansado, no quisimos acercarnos porque dijeron que había cueva. Pero bueno, vamos a seguir, que la ruta aún queda, ya es un poco tarde porque llegamos tarde aquí por la lluvia. Pero nada, vamos a hacer lo que se pueda. ¡Uy! ¡Tiene un buen tanque! ¡Llega! ¡Uy! ¡Allá! ¡Se quedó en esa! ¡Corran! ¡Pónganse por el otro lado! ¡Taira, Taira! ¿Está neta, socio? Ya subí. No, si se devuelve. ¡Ay, pasó de vuelta! ¡Atáquenlo en el track arriba! ¡Cruzó ahí, parece un drone! ¡Parece que cruzó esa chica! ¡Allá, para arriba!
¡Ah, la perra! ¡Va la perra! ¡Oh! ¡Qué violento, maestro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Allá donde te dije yo, Lorena! Papá, ¿cómo lo vio usted? Lo vi medio violento este disparo, pero bueno, quería volver a yo salí, medio violento. Y a la perra corriendo, pero yo le dije, no dispare, y él dispara igual. Ya va, mandándolo. Ya me lo perro, ya. Toma. Ya llevamos el segundo conejo. Yo ahí no le solté la perra porque me salió muy cerca. De todas maneras le dispararon. Por suerte el disparador es bueno y no le robó. La perra iba cerca, pero nada, todo seguro. Creo. Así que bien, llevamos el segundo. Tampoco es fuerza arriesgar los perros por llevar un conejo. El disparador sabe lo que hace y vamos a continuar. Son las 11 ya, pero como les decía delante, empezamos tarde por la lluvia. No queríamos venir porque estaba lloviendo, pero al final nos decidimos. Y bueno, aquí estamos. Aquí va para atrás, que se ponga el maestro y la corta. Ya Sofi. Maestro Carlos, ¿dónde está usted? Aquí viene. Déjenla, perra. Taira. Déjenla, perra. Corre, Taira. Oh, le hizo la cortada. ¿La vio correr o no? Déjenla, perra. ¡Oh, le hizo la cortada ya! ¿La vio correr o no? La tuvo cerca y la perra casi se cae el zanjón allá, por eso se demoró en salir. La media vuelta que le dio. Aquí lo traía los hocico, la niña. ¡Pero la cruzada, Felipe! No. ¿Me quedo atrás aquí?
Ahí va allá, se devolvió para adentro. Aquí para adentro. Le acaba de salir un conejo a la taira y nada, lamentablemente anduvo por el borde del zanjón y no alcanzó a acomodarse, casi se cae ahí, y cuando ya se acomodó el conejo ya venía bastante más lejos, pero de todas maneras fue una carrera bonita, era para que lo hubiese pillado, pero lamentablemente no fue así. Por la orilla de la mora ya lo traía en el hocico, le dio una vuelta al conejo y se metió a la mora, pero nada, lo gritaron bastante y está bastante emocionada la cacería igual, así que vamos a seguir. Ay, el conejo quedó en una cueva ahí, así que mi papá dijo que era de él, pero nada, nosotros vamos a continuar. ¡Allá! ¡Dispárale, dispárale! Oh. ¡Dispárale! No, no le dio nada. Voy a ponerle yo perro. Pa' su lado, socio. Aquí anda un conejo. Toma, Kiki. Aquí, otro. Conejo anduvo arriba de la mata ahí. Otro. Kiki. Kiki. Otro. Todo estaba acá. No calzaba. Socio. Mira. No le había pegado. Le pegó al lado. Oso, que quiera disparar. ¡Yunda! No. Ya dispárale. Se fue medio bandeado ese. Ahora sí hay que ponerle perro, este sí hay que ponerle perro. ¡Anda! Ahí tiene que haber caído ya, pues. ¿Cómo? Ya, pues. Era tanto. ¿Cayó? Está bueno ya, pues. Muéstraselo nomás. Bueno, bonita cacería. Y lo costó harto este. Lo costó harto este, lo corrió como 5 kilómetros. Pero bueno, un perro colocado a correr como 10 kilómetros, así que no hay problema. Ya. Así que ahí lo pillamos, pero. El socio, más o menos nomás, los disparadores, bueno, pero algo cayó. Ya, eso me lo hago, sí. ¡Ay, me río todo! ¡Ay, ay, más, po! No, yo no podía tirarle para allá, pues no podía. Estamos claros ahí. No, está. No, ni llorando. A la... ¡Oye, va para arriba! Aquí, oye, cola larga, cola flecha. Aquí se metió, cola flecha. ¡Ay, ay! Oiga, yo lo bajé aquí. No, de él lo dejaba que bajara para allá, po. Ay. Ahí me da ancho a mí para tirarle para allá, po. A miércoles. ¿Qué pasa, Taira? Parece un dinosaurio. Ay, salta mucho. ¿Quién es el otro tonto? Mira que se ve bonita ya, viene por afuera del maíz allá, por afuera del chico. Va a caminar un rato esa. Va a caminar un rato. Sí, está allí nomás. Ahí. Ahí lo agarraron. Déjelo bien. Ahí lo agarraron. Que no lo suelten.
¿Lo agarraron? Dile, maestro, que le voy a quedar enredado del pelo en la mora. Ahí hay una barranca, así ten cuidado, dile. El Sanjón está hondo ahí. Ayúdala a salir. Ahí hay barranca ahí. No, y es que los conejos estaban todos en esta esquina aquí, pues. Y han corrido y si ahí abajo andaban con ocho. No hay que quedar en. No hay que quedar embarrancado igual que era. Esa vamos a ir nomás y la próxima vamos allá, nada más arriba. Gracias, yeah. El weón que queda enredado el pelo. ¿Qué le bajó? ¿Está cansado ya? Agüeta. 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 Me imagino después. Macho Carlos. Bien buena la cacería, los disparadores ahí nomás, pero bueno, es lo que hay nomás. Hay mucho viento. Hay mucho viento. Sobre todo aquel de verde que está allá. No, hay ganado, pero que difícil pegarle unos costeos corriendo. Sí, ya lo apreté. Venid para acá. ¿Por dónde salió? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Ahí se metió, ahí se metió. A la perra ahí, a ver para acá. Sí, que lo responde a la perra y así. Sí. Perra, corre. Ya. Joder, joder. ¡Ay! No, no lo vi. ¿Dónde metió? ¿Qué te le picó a la munición al curiado aquí? Cata, cata, León. ¿Qué le picó al lado? ¿Qué le anda?
Sí, estoy grabando. Ahí está, tocalo, tocalo, tocalo. ¡Ah, tocalo! ¡Tocalo! ¡Ay, qué gordo! ¡Dile, cuchillón! ¡Cayó la mora! ¡No, cayó la mora! Mauricio, recíbetelo. Recíbetelo, Mauricio. Ya, espérate un poquito. No deja tirarlo yo, po. Agárrate de ahí. Acomoda, pero espere. Si es para que me sujete nomás. No, si tranquilo, si afírmese. Espera, aguante, caso, dame la vuelta. Cuidado, no se vaya a cortar en el cuchillo, ¿no? Ya me di la vuelta. Venga para acá. No, ya estoy arriba. No, pero igual la ayudo con la mano. Mira, mora. La tía, mora. ¿Qué pasó? Ya, ya. Déjalo. Toma, Mauricio, el palo. ¡Jole, seco! Que tengo el celular de... Ahí, está, ahí pasa el celular a la hombre. Ya. Lo voy a dejar allí. Para no este palo morir. ¿Lo voy a dejar allí? Sí, vos. Sí, porque... ¡Ay, ya! ¡Agarremos el cesto! ¡Agarremos el cesto, agarremos el cesto! Éramos ya como nueve más o menos. Con los pistoleros. Más encima salen grabados. ¡Vale, bala! ¡Nada, el cargo! El maestro no está y el socio no eligió un amigo aquí en la casa, pero bueno para la bala. ¿Tu papá, po? Usted me preguntó y el caballero, yo le dije un amigo a la casa, bueno para la bala, le dije. Anda más para el lado, ¿cierto? ¡Aquí viene, Carlos! ¡Aquí viene! Que salga más. ¡Allá! Cuidado, salió aquí. ¡Aquí! ¡Papá! ¡Por aquí! ¡Aquí! 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 ¡Pasa!
Por ahí tiene. Le costó sacarlo este. Costó sacarlo, estaba muy apretada la mora, pero su papá es bueno para la mora. Para cuchillón. Cuchillón. Vamos por otro ahora. Sacarlo este, el sexto conejo ya que llevamos. Ha sido harto larga la casa, pero algo hemos agarrado. Buen conejo. A ver cómo va. Ahí, ahí lo vieron. Se lo soltó la perra, lo soltó. Allá va, allá va. ¡Carrobo para abajo! ¡Se lo soltó el poleo! ¡No, se lo soltó! ¡Se lo soltó, no! ¡Anda para abajo, Felipe! ¡Que se la haya soltado! ¿Lo mataste? Ya estaba bueno ya. Después voy a estar yo ahí con problemas al editar para encontrar todos los videos, pero bueno. Y ahí es más fácil. Ahí tienen que editarlos todos, ¿no? ¿Cuándo voy a subir el video? Oh, este video yo creo que tiene como para fin de año, fecha. De verdad. Estamos subiendo un video por semana. ¿Sabes cuánto tenemos grabado? Con este son 21. ¿21 que todavía no subí? ¿21 videos? ¿Que todavía no subí o que ya...? Que todavía no subo, están grabados. Al final ya terminó la cacería, estamos esperando la Nela, que se nos perdió. Andaba bastante mal el día de hoy, creo que se asustó con los disparos, pero nada, de todas maneras la estamos aquí esperando, está la casa cerca, voy a mandar el dron ahora a ver si la encuentro y ojalá encontrarla, porque yo sé, estoy seguro que está ahí. La estoy llamando con el cuerno también, pero no ha respondido, aún no llega, pero ojalá llegue. Bueno, de todas maneras tenemos que esperarla hasta que llegue, si no la vamos a buscar. La cacería ya terminó, los perros se portaron bien, para haber sido con escopeta, igual no nos defraudaron, los tiradores anduvieron muy bien también, se falló, pero es obvio que se va a fallar, no todos los tiros pueden ser certeros, recuerden que vamos a mostrar lo que se falla y lo que se pilla, así que eso es lo importante de la cacería. Papá, venga para acá. Al final fue un total de 7, 8, ¿cuántos pillamos? 7 conejos, bastante bien, años atrás acá, la vez que vinimos pillamos 9, después pillamos 3. Y en esta ocasión nos llevamos 7, pero bastante conejo, vimos mucho. Creo que con el dron también grabamos unas pasadas. Ojalá les haya gustado este tipo de videos, y si es así, nosotros vamos a seguir grabando más videos de este estilo. Y ojalá entiendan que hay gente que caza así, hay gente que le gusta así, y nosotros para poder sacar videos tenemos que venir a lugares como estos a grabar, donde nos invita el dueño del fundo, y él caza de esta manera, así que nosotros vamos y grabamos de esta manera. Así que, papá, ¿qué? ¿Cómo vio la cacería? Muy buena la cacería, bueno los tiradores, pero un poquito de viento nomás, pero bueno, para la próxima vamos a tener que cerrar la puerta de nuestro alto viento. Nos llovió en la mañana, nos mojamos un poco, pero bien, se pasó excelente. De nuevo le doy las gracias a los participantes de este video, gracias por la invitación y ojalá les haya gustado a todos ustedes. Fue una modalidad nueva, ojalá también los videos hayan quedado buenos y por aquí me despido, así que recuerden apoyar este tipo de videos, dejar su me gusta, su comentario y nada, nos vemos en la próxima cacería. No, que te la tomas el carro, güey. Nadie sabe mi traquería, ni sabe lo que me pasa. Yo lo conozco. Esta canción que les canto es como si la hubiera escrito ayer, para salir a saludar a los amigos de la comuna de San Rafael. ¡Ella! De San Rafael, con cariño, ellos viajaron muy lejos.
mundo el ocaso para pillar los conejos. ¡Uy, uy! El caruma que les canta y les dedica esta canción. Somos hermanos de la séptima región. Soy dos comunas que se encuentran presentes y el caruma les canta para toda mi gente. Siento el borracho, me pierdo en el arcón, en el amor, también por el camino. De todos los perros que seguía, del único que me acuerdo es del comino. ¡Ay, ay! El Fernández y el Rodrigo le llamaban. Que el picanito y pimentón. Y los perros no me tomaban en cuenta. Sería porque no me bañé o me hallaba el mal olor. Ya varios años, pues que no pololeo. Si voy de cerro en cerro, pero esta casa sí estuvo divertida. Así pasamos la vida, los amigos conejeros. ¡Uy, uy! El amor dice que tal vez se demora. Dicen que a punta de balazo rodeé los conejos como la mora. Un dron que se elevaba y me podía vigilar. Le tiraba los conejos ni pelo podía sacar. Por fin llegamos a casa con mucha hambre. Y casi con calambre a la mesa me senté. Un buen asado compartimos en esta casa, por esto nunca olvido los quereres de mi querer. Ya se despide el ranchero el carruma. Desde esta tierra ustedes lo pueden ya ver. Donde quiera que se encuentren mis amigos, yo les dedico que lleguen bien a San Rafael. ¡Eso! ¡Uno! ¡No! ¡Ya!